Hola a todos, bienvenidos al canal de Secretos de Chicas. Hoy os traigo dos recogidos muy fáciles que os podéis hacer vosotras mismas con un cabello más corto que el mío. Así que os pongo el vídeo y así lo vemos. Empezaremos separando el cabello del lateral con una goma. Hacemos lo mismo para el otro lado, cogemos una goma y separamos el cabello para que no nos moleste. Y con el cabello de la parte de atrás vamos a hacer una coleta media con una goma pequeña. Apretamos la coleta, le damos un poquito de volumen y vamos a trenzar la coleta. Dividimos el cabello en tres particiones y empezamos a trenzar una trenza de tres cabos normal. La pellizcamos, la deshacemos y la amarramos con una goma. La enrollamos y la sujetamos con horquillas para hacer un moño. Cogemos el cabello del lateral, lo crespamos por dentro y lo peinamos por fuera, lo giramos hacia adentro y lo clavamos con horquillas de moño. Las puntas las centramos hacia adentro para que no se vea. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado, lo crespamos, lo peinamos hacia atrás, lo enrollamos y lo clavamos con horquillas. Las puntas las centramos por debajo del enrollado para que no se vean y ya lo tendremos listo. Otra opción es coger los laterales y hacer una trenza en cada lado. Colocamos la punta, doblamos la trenza por encima y la sujetamos con horquillas. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Bueno, ya habéis visto que son dos opciones muy fáciles que cambiando pequeñas cosas se ven muy diferentes. Sé que me estáis pidiendo muchos recogidos fáciles con cabellos más cortitos, tened un poquito de paciencia porque llegarán. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal, os espero en Facebook, en Twitter y también en Instagram y aquí os dejo un acceso directo a todos mis canales para que no os perdáis ningún vídeo. Pues bueno, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!